Estamos de vuelta, no solo monotemáticas, sino monocromáticas. Sí. Porque mirá lo que se ve en pantalla. Estamos las tres de rosa. Sí, del rosa que fuimos consiguiendo sí, cada que teníamos, una, ¿no? Rosa bueno. que se pudo. Por el octubre rosa, justamente, que estamos celebrando, sí, digamos, en la radio, a propósito. Perdón, del mes de la locutora profesional, sí, ¿a vos te parece? Por favor. Bueno, errar es humano también. Ay. El mes de concientización por sí. el cáncer de mama, así que nosotros nos sumamos cada año desde Punto Cero, desde este lugar, y hoy nos vestimos de rosa. Hoy nos tocó. Sí, hoy nos tocó. Nos pusimos de acuerdo, lo hemos logrado. Sí. Y lo que le costó acá, chicas. No, ¿qué, no. ¿Qué es rosa? Dijo. Vamos, no, definamos no, no. rosa. Una pregunta súper no. abierta, conceptual, no, compleja. No, no. Yo no voy a permitir que me manchen de esta manera. Lo que vos sientas como rosa va a estar bien. Yo dije, me voy a fijar qué tengo. Y viendo que no tenía ninguna prenda rosa pura y dura, dije... O sea, rosa Barbie, rosa chicle. Claro, o un rosita bebé, qué sé yo, que veo que es también el color que se usa mucho en octubre. Claro. Y tiré, chica, fucsia, ¿vale? Vale. Aparte, fucsia, ¿vale? Sí, sí, fue como, bueno, es que no les quería cagar la consigna. Estuviste estamos bien igual. Muy parejitas, estamos muy parejitas. Estamos como queremos. Y llegó el momento de la trivia, ya tenemos... Mabel, Liliana y Jackie están del otro lado absolutamente listas y preparadas. Cada una con sus papelitos. Nahue y Diego también igualmente. Por favor. Porque ellos también van a descubrir ustedes qué clase también de van a saber son. Qué clase de mamá de ficción son. Exacto. Claro que sí. Porque ¿por qué no? Acá vamos a descubrir también que el mamá es un concepto. El mamá es un concepto. ¿Sí? Mamá, concepto y claro, objeto. Claro, sí. Bien, sí. Ya empezamos a guitarrear siendo las 15 y 14. Exacto. Tenemos toda la tarde, sí, Cami. Sí, por favor. Este es tu momento. Bueno, vamos entonces a comenzar. Como dije antes, esta trivia está pensada como un espacio seguro para que nos podamos conocer. Ya hemos conocido mucho de nosotros, ¿no? Arrancamos por qué tipo de cinéfilo sos. ¿Qué otra trivia tuvimos? ¿De qué personaje en una película de terror? Exactamente. Tuvimos algo de personajes mediáticos también metidos. ¿Qué personaje en el medio, pero para argentino. Llegar a otro exactamente, lugar. Exactamente, porque la pregunta audiovisual tiene esa ventaja de que nos podemos ir un poquito por las ramas. Me gusta que yo las embarco en esto cuando la loca soy yo. Pero bueno, no importa. Sí, aparte, no sabés lo que te espera. Sí, vos, sí, que, sí. Vos, Vicky, que no tenés ningún no veo, tipo no. de adelanto. No, yo no sé. Sí. No sabés lo que te espera. Sí, me gustaría mucho que la próxima trivia vos también te sorprendas. Sí, y pasarle pero bueno, yo todo directamente a Nahue. Sí, vos, produciendo si al aire. Dale. Muy televisivo, muy televisivo. Bueno, bueno, hemos descubierto un montón de cosas y hoy vamos a descubrir qué mamá de ficción somos, ¿sí? Que no es lo que todo el mundo se pregunta. Por supuesto, yo me levanto todos los días pensando en eso. Y hoy voy a tener vas la respuesta. A tener respuesta, mi querida Nancy. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, que como siempre tiene que ver todo con todo. Así que vamos a empezar con, si tuvieses que elegir un superpoder, bien. ¿Cuál sería? Bien. ¿Sí? Opción 1, invisibilidad o leer mentes. Fantástico. Viene con variantes. Okay. La justificación, me gustaría saber lo que dice la gente porque soy muy chusma. Mm. Opción 2, teletransportación, me da un poco de fiaca moverme de acá para allá. Opción 3, fuerza absoluta, me gustaría poder defenderme y defender a los míos contra cualquier peligro. Mamá osa, total. Total, esa. Total. Sí, sí, sí. Así que tenemos opción 1, invisibilidad, leer mentes. Opción 2, teletransportación o sí. opción 3, fuerza absoluta. Invisibilidad, 100% segura. Me encanta no la, quiero el correr nivel de certeza. Ningún tipo de riesgo, dijo Vicky. Allá dicen 2, que era yo quiero el 2. Teletransportación. Yo me teletransporto y no me tomo nunca más un bondi. Olvidate. Mi mamá, sí. Súper fuerte. La opción 3, Jackie, mamá 1. Muy bien. Mabel era, ¿no? Sí, perdón. Mabel y Liliana, opción 1. Muy bien. Por ahora. Bueno, yo también bien. Soy igual opción 1. A ver, yo elegí la segunda, la de la teletransportación, sí. porque me gana el hecho de no querer moverme para ningún lado. Obviamente, igual leer mentes es algo me que gana como, la chusma, por favor. Sí. A ver, ojo, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque yo tampoco sé si quiero saber tanto. Creo pero que lo podés controlar, supongo. No sé, no lo sé. Tampoco. No hablamos de las claro, reglas. No hablamos de las reglas. Exacto, porque si es algo que no podés controlar ay, y vas a andar no. por la vida escuchando a la nivel gente. De ansiedad. Y no, eso no me gusta. Pero vamos a decir que es un poder de leer mentes chill, tranqui. Ah, okay. Sí, que lo podés controlar. Bien, bien. Que te sirve para chusmear.
Ok, ¿sí? Me sirve para chupir. Te listo. Sirve, listo. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Te toca ser anfitrión o anfitriona de una cena familiar o con amigos, punto de encuentro en tu hogar? ¿Cómo te lo tomás? Opción 1, me encanta, cocino mil cosas, pongo snacks, postre para todos y todas. De acá nadie se va con hambre, ¿sí? Muy, muy de madre o de abuela ese sí, concepto, ay, ¿sí? Sí, total. De que no te vas hasta que tenés un claro. pico de glucosa. Vi en el video de la nena que dice, come fideos, que le dice a la mamá, come tu fideos. Ay, no, no lo vi. Así, de este tamaño. Come tu fideos. Hasta que la madre no le dice, ya comí, no para. No para. No, esa niña está siendo criada por su abuela. Claro. Toda la vida. Opción 2, me da mucha fiaca que cada uno traiga lo suyo, pongo la casa, pero no mucho más. Uh-huh. O sea, cero drama de poner a disposición el hogar, pero no me pidas que labure mucho. Okay. Y opción 3, no sería anfitrión. ¿Sí? Me gusta. No tiene vueltas el opción 3. A ver, ustedes. Quiero que aquella ser que estoy viendo acá sea sincera. Mi mamá dice uno y es verdad, es totalmente cierto. Nada de mentira. A ver. No, mamá. Vos sos la 3. Está bien igual. Elegí lo que dejala. Vos quieras. No, pará. Dejá que ella... Tu madre nos ha dejado ir a usarle la pileta. Claro, es verdad. Pero todos llevamos de comer. O sea que es la segunda opción en todo caso. Yo puedo atestiguar eso. Sí, okay. Pero no le molesta que le invadan la bueno, casa. Bueno, está bien, podés ser dos. te da permiso. No llegué a ver a Liliana. A ver, ma, ¿vos qué sos? ¿Qué dijo? No te hagas la boluda. Contale a la gente. Dale. Uno dice. ¿Opción uno? Ah, sí. Ok. Bueno. Yo también voy a elegir uno. Vicky es uno de acá a la no, China. No, olvídate. Yo voy a elegir uno, siendo que en realidad no suelo poner mi casa, pero porque la tengo hecho un quilombo. Pero si decido hacer el esfuerzo de poner mi casa, también preparo algo rico. Claro, exacto. Yo fui a desayunar una vez a la casa de Nancy y me hizo desayuno. Es verdad. Está bien. Así y si iban a desayunar y no te hacía desayuno, era muy mala, Nancy. Vino a hacer una nota a la hora del desayuno y le hice desayuno. Ah, sí. está bien. Sí, a mí me pasa... romántico, sí. Me invitó a desayunar. No, bueno, sí, también. En realidad vino a arreglarme el cuerito de la canilla y nada, le serví también la invité a desayunar, pero digo, había otras cosas que hacer, por eso el desayuno lo puede contar como algo extra. Está bien. Bueno, está bien, júntense sin mí. ¡Ah! No, la toxicidad. No existía. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Cuando decido ser anfitriona y que vengan, lo doy todo, incluso a veces es del otro lado como... Para un poco, ¿no? Confirme. Para un poco loca. Sí, sí, como, tranqui, yo me sirvo, ¿viste? Estoy todo el tiempo como, ¿querés un poquito de agua? ¿Querés más? ¿Querés? ¿Cambia la yerba? Bien? ¿Estás como, bien? Sí, medio intensa. Okay. Igual vieron que yo cero intensa. Para nada, jamás. Así que, continuamos. Dale. Por favor, te pido. Y la siguiente pregunta dice así, más vinculada ya a lo que nos compete, que es el cine. ¿Cuál de estos géneros te gusta más? Opción 1, romance o comedia romántica. Aguante, no pensar mucho, reír y creer en el amor. Está muy bien. Opción 2, comedia pura y dura, la comedia es igual a confort. Uh-huh. Y la opción 3, acción, aguante la adrenalina y ver gente vengando, siendo loquitos, autos volando, no sé, todas esas cosas que pasan en las películas. Siendo loquitos es buenísimo. Estoy entre 2 y 3. Me gusta mucho la comedia, mucho, bien. Creo que más que la acción. Creo que más, voy a elegir la 2. Muy bien, entonces comedia pura y dura. Sí, sí, creo que sí. ¿Usted? Yo, contrario a lo que ustedes están esperando que conteste. ¿Qué? Voy a decir acción. ¡Ah, no! Me caigo y me levanto. No, hice toda esta trivia pensando que la opción 1 era vos. No, cagaba todo el algoritmo. Claro, te pido mil disculpas si te estoy cagando el algoritmo, pero voy a elegir comedia también. Voy a elegir comedia muy también bien. Porque lo amplío un poco más a todo ese universo. Reírse, confort, pero también a veces reírse diciendo ¿por qué me estoy riendo de esta realidad tan horrible? Reírse y pensar un poco también, ¿viste? Porque sí, si no... Sí, es importante. Y bueno, a veces hay que escapar de la realidad. Y la uno está vivimos. Haciendo lo que puede, sí, claro. Pero bueno, nuestras mamis, a ver qué dicen. Opción, Mabel, opción 3.
Dos, bien. Perdón, no veo un carajo. Ahí tenemos dos comedias románticas. Mamá, opción comedia. Me encanta que hayan elegido comedia romántica. Las quiero mucho, mami. Muy bien. Muy bien. Mi mamá me hace como uno, y este, ya sé, ya falta que me lo diga. Te calmás. Ya lo podría haber adivinado, pero. Lo sabía de sí, lo sabía claro. Antemano. Y ellos y las los mamás. Y los mamases. Los mamases, dos. Digo, opción dos. Nau también. Mucha comedia. Nos gusta mucho reírnos en este equipo de personas. Somos gente que se ríe mucho. Somos así tan divertidos. Sí, pero que somos un plato, mira. Uy, un plato, no se dice del año 85. Claramente. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es tu mayor miedo? ¡Qué profundidad! Que empiezo. Hashtag traumada. Nos ponemos profundos de en repente esta trivia. La profundidad. Sí. Opción uno, pasar desapercibido, que la gente no me tenga en cuenta. Bueno, chicos, estamos entrando en un terreno pantanoso. ¿Puedo hacerse llorar? No. Opción dos, no saber qué hay después de la muerte, la finitud del ser boluda, humano. ¡Re! Ya elegí, ni sé la tres. Opción tres, que mi apariencia dura o un poco ruda, como quien dice, aleje a las personas que me importan. ¡Ay! ¿Sí? ¡Pobrecita! Sí, las tres madres son, cuando son llamadas a reflexionar, reflexionan, ¿eh? Sí, reflexionan fuerte. No, claramente, la opción dos no tengo ni que pensar. Ok, ¿te da miedo lo que hay que después de la muerte? ¿Tiene un problemita con el después de la muerte? Sí. Pero paralizada. Yo siempre lo cuento lo igual. Hemos hablado, es verdad. Siempre lo cuento. Tengo pensamientos intrusivos con el tema muerte. Lo he hablado en terapia, todo. Sí. Ahora estoy bien. Ahora pienso, está bien. Una vez al día, pero hubo un momento en el que era todo el tiempo. Claro, no se puede vivir así. Necesito profundizar. Sí, profundice todo lo que quieras. Ahora no tengo problema. Aprovechemos. En otro momento no podía. Aprovechemos que se puede y que estamos en este lugar seguro. Sí, nadie nos está mirando. Y profundicemos en esto. La propia muerte, la muerte del resto. Todas. Ok. Claro, tenías un montón por los cuales preocuparte. Claro. Sí, tremendo. Bueno, yo tengo ese tema con... A veces un poquito de ansiedad, de tipo, no me contestan un mensaje en un tiempo determinado y pienso, le pasó algo. Bueno, eso no, igual. Le pasó algo. ¿Y ahora qué hago? Si los peores escenarios posibles. ¿No? Y todo, se te cruza. Sí, claro, no eso sé, sí. Mi mamá me está explicando lo que va a pasar después de la muerte, seguramente. Mientras yo claramente no la escucho. No la voy a escuchar en este momento. O me está diciendo que no me preocupe, algo así. Está la serie esta de Netflix sobre como apreciaciones de después de la muerte, que está muy bien. Para, ¿cuál decís? ¿La que es un documental de Surviving Dead? Sí, esa. Ah, sí, increíble. El capítulo de la reencarnación. Sí, no, es fantástico. Fantástico. Aparte soy fan de leer sobre todo eso. Sí, no, es muy lindo. Muy lindo. Sí. Tiene capítulos mejores y peores esa serie, pero tipo el de los niños que supuestamente recuerdan su vida anterior. Es un flash. Sí. Nana, increíble. ¿Cómo se llama? Sí. Surviving Dead. Ok, bien. Exactamente. Muy bien. Se llevan una recomendación. Porque este programa es servicio. Aunque no parezca que es de cine. Bueno, cada tanto metemos alguna reseña, entrevista. Para, a todo esto, repetime las opciones, porque me metí tanto en seguir indagando. Disociaste que totalmente. Disocié, sí. Pasar desapercibido, que la gente no te tenga en cuenta, no saber qué hay después de la muerte y que mi apariencia dura aleje a las personas que me importan. La primera voy a elegir, la primera. Sí, pasar desapercibido. Sí. Muy bien, yo también elijo esa. Que se me olvide, que no se den cuenta. Entonces, yo estoy acá, chicos, no me avisaron que el micro salía a las 7 y ahora son las 9 y no me lo pude tomar. Siento que hay una anécdota ahí. Tengo ese miedo. Yo una vez... ¡Ay, qué triste lo que voy a decir! Preparar el violín, güey. Jugué a las escondidas y estaba tan bien escondida que pasaron como dos rondas y nadie se lo pasó. Yo estaba chocha porque era como... Vos dijiste, ¿cómo los cagué? ¡Crack! ¡Qué genia de la escondida! Y en realidad estaba sola. Todos se habían ido a tomar la leche ya. ¡Ay, no! Me imagino una mini Vicky toda... Una Vicky toda chiquitita... escondidísima, diciendo, acá no me encuentra nadie. Ay, pobrecita. Porque aparte, un poco el chiste de la escondida es, escondete, tampoco te escondas tan bien, porque la idea es que te descubran y corrieran. Yo jamás pensé en eso. Yo iba a profundizar. No, yo me escondo bien. Ay, no se me entiendo. Pero aparte era, yo quería encontrar el mejor escondite, pero a la vez... Ajá. En un lugar en donde puedas salir corriendo. Claro, hacer pica para todos. Yo nunca entendí la parte de correr en la escondida. No entendía esa parte del juego, no la entendía esa regla. ¿Cómo? ¿En serio? Y nadie se la explicó. Claramente, o sea, nadie para vos, se la explicó. El chiste de la escondida era esconderse. Sí. Bueno,
serio, jugó muy bien entonces. Boluda. Jugó bien y ganó, básicamente. Sí, claro, sí, sí, ella vio un vacío legal y lo tomó. Bueno, pero ¿en qué estábamos a todo esto? El miedo a pasar desapercibido. Perfecto, pasar desapercibido. Las mamis del otro lado. ¿A qué le tienen miedo las mamis del otro lado? ¿A quién? Uy, ya cambió la pregunta. Hay dos, tres y una, dos. Bien, ok. Tenemos que sus personalidades fuertes. Tenemos, claro, que alejen a los demás. Muy valladito igual, me gusta. Y la muerte, por supuesto, sí, ¿no? A ver, un poco, creo que todos le tenemos un poco tener esos miedos, de cagazo, ¿no? Claro. Pero hay quienes priorizan otros miedos antes que acá, eso. Es que acá tenemos que elegir, ¿no? Vos nos obligás a elegir, básicamente. Y bueno, la vida es eso, es un conjunto de decisiones. Uy, pero no podemos parar, hoy estamos una cosa. Aparte, el otro día eran refranes, hoy son frases totalmente inventadas. ¿Sí? Sí, sí. Vamos variando. Y me bueno, gusta. Chicas, hay que ponerle un poco de onda. Vamos con la siguiente pregunta, que yo ya no numero para que Nancy no me rete. ¿Cómo reaccionás si chocas con el auto? Disclaimer, nada grave, ¿no? O sea, un choquecito de rutina, de estos que viviendo en la ciudad. Un choque de rutina. ¿Cuántas veces chocó? ¿Por qué te pensás que ya no tengo auto? No, no, pero vieron cómo estás, que a veces ni siquiera llega a ser un choque, es como un me tocaste toque, el auto. Un roce. Justo esta semana presencié una discusión muy fuerte entre una mujer a bordo de un auto y un señor a bordo de una moto. Blasfemias se han dicho en plena avenida Maipú, ahí en Olivos, todo el tránsito parado y mucha gente así mirando, viste que la gente qué es cosa mucho, no mucho. Todo diciendo qué cosa, alguien debería hacer algo. ¿Quién tenía razón, Cami? La verdad es que yo no vi el pero igual tenés el una opinión choque, obvio. Le va a echar la culpa a la moto. Porque. Obvio. Porque digamos que las probabilidades son siempre que la moto es mucho más irresponsable. O sea, la moto no, el conductor de la moto. Claro, la moto pobrecita no tiene la culpa. Sí, además, una de las frases que escuché al pasar del motociclista fue: ¿y qué querés? ¿Que pase volando? O sea, eso, raro tu concepto, raro tu defensa, pero bueno, nada. Es tan, qué autocéntrica, autocentrista. No sé, no tengo idea cómo se dice, Cami, no me mires así. No, es que no tenía, está bien. Porque leí ese concepto estos días en Twitter. Mira. Como que mira. La sociedad es muy autocentrista, ¿sabes? Como de auto. De auto, no, de auto, de un objeto. Del objeto claro. Automóvil. Ok, ahora entiendo todo. Dios mío. Bueno, entonces, ¿cómo reaccionan si chocan con el auto? Claro, acá no pasa nada. Toquecito. Sí, exactamente. Opción 1, me pongo muy, pero muy nerviosa. Mi primer instinto sería irme corriendo, aunque no lo haga. ¿No? Como estas personas que frente al peligro quieren salir rajando. ¿Sí? Como, nada. Reiteramos que no pasaba nada grave, no sería abandono de persona. Opción 2. No hay nadie tirado en el piso. Claro, exactamente. Empezó por ahí. Opción 2. Me lo tomo tranqui, como dirían los jóvenes, chill. Con la preocupación que supone esta situación, si no es nada grave, hasta probablemente me río un poco, ¿no? De la situación. Opción 3. A las puteadas me recaliento, increpo al otro. Cuando veo que no es grave, bajo la espuma. Pero la primera, digamos, el envión es recontra remil calentarse. No quiero mentir para... Sí, yo sería la opción 3. Admitió 3 de entrada. Aquí, opción 3. Ni me encanta. Lo ella ya estaba entregadísima. Me encanta. Está bien. Nahue es opción 2. Se lo toma chill. Y sí, Nahue, yo no lo veo enojado a Nahue. Nahue vive chill. Es más, hasta seguro no tiene la culpa y le dice, disculpame. Claro. Sí. Tranqui, no pasa nada. Sí. Diego, usted... Es medio loquito, opción 3. Sí, yo también, ¿eh? No sé, quisiera ser 2, pero no soy 2. Lo que no sé es si soy 1, o sea, si me voy corriendo. No, o ojo, el instinto es salir corriendo, pero no te vas. Pero como que tu primera sensación sería, quisiera escapar de esto. Ah, sí. Es más un concepto, ¿no? Sí, es una opción. Bueno, voy a elegir la opción A, entonces. Sí, yo también. No me voy a ir. La opción 1. No me, claro, la opción A. Esto me encanta porque va a ser una pelea para siempre, obvio, ¿no? Yo a veces lo escribo de una forma, a veces lo escribo de otra. No pasa nada. Yo creo lo mismo. No saldría literalmente corriendo, pero tampoco me interesa ir a la confrontación directa. Bien. Igual, la vez que me tocaron un auto, me bajé... todas las cosas, guardé el coso. No, y encima la opción B. No, y encima de la señora que estaba en el auto en cuestión,
se quería hacer un poco la simpática, qué sé yo. Me dice, ay, pero gordita, no pasa nada. Y fue como, ¿qué? Volvió a empezar. Discúlpame. Pero yo no te conozco, vos claro. No me conoces. Gordita, mira. Etcétera. Sí. Pero no tengo ganas de ir a la confrontación como el 3, que tiene que... El 3 yo siento que lo que hace es agarrar y decir, este es mi momento. De descargar, absolutamente sí. Todo lo que tengo en mi interior. Claro. Sí. Entonces, no estoy en esa, pero bueno, es como, ay, qué ganas de irme. Bueno, vamos a bajar y hacer los trámites del seguro. Sí, porque encima de eso tiene una cuestión burocrática que, salvo que del otro lado se vaya, bueno, porque también es una opción, ¿no? Claro. Pero vamos a suponer que son... Y ahí lo empezás a seguir y se transforma en una película de acción directamente, claro. ¿No? Ya fue. Bien, me gusta. Nancy está dispuesta a ir y perseguir a un auto, cual no, película de John es Wick. Todo, esto es solamente hipotético, pura fantasía, por hipotético. Favor. No vi tu mamá, que... ¿Qué no haría mi madre? Opción... La veo tranquila. Tranquila, la veo una persona tranquila igual. Dice que la 2 o la 4 tiró. Sí. ¿Hizo 2 o 4? Mi madre depende del día. Puede ser cualquiera de las 3. Puede haber una mixtura de varias opciones. Sí. Esto depende en qué día estás. Depende en qué día te agarres. Sí, tal cual. Muy bien. Depende si recién sacaste el auto mami, del taller. ¿Qué sos? ¿La opción 3? Amo porque tu madre volvemos a... aguerrida. Sí. Y confirmo también. Seguimos con la próxima pregunta. Esto ya es mucho más específico. Nos tenemos que poner en situación madre que tiene hijos. Claro, ver, sí, generalmente hijas, la madre tiene hijos. Pero para que no termine de decir situación. Perfecto. Madre que tiene hijos que se van a casar. Ah, es una situación muy específica. Muy específica, bien. Por eso lo aclaré. Si pudieras planear la boda perfecta para tu hijo, hija, hije. Me encanta. ¿Qué temática elegirías? Uf, qué raro. ¿Por qué elegirías una temática? Porque lo dice la trivia. Porque la trivia dice que la elegirías, ¿ok? Vamos a hacer, opción 1, síganme en el concepto, no sé si está tan bien cerrado, pero no importa. Atención, disciplina. Opción 1, boda al estilo Hollywood. Tiro la casa por la ventana, muchísima comida, muchísimos invitados, banda en vivo. Esas bodas en donde tenés que darlo todo porque todo el tiempo están pasando cosas. A tipo, todo trapo. Amigos que prepararon una coreografía. Sí, todo. ¿No? Full madness. Cambios de vestuario. Sí. Bien. Buen poder adquisitivo, obviamente, claramente. Porque te si no, toda no la se torta. Puede. Si okay. Dijo la opción 1, me viene el poder adquisitivo. Sí. Y después, todo es hipotético. Claro. Todo hipotético. Okay. Tenés todas las herramientas para poder llevarlas a cabo. Claro. ¿Sí? En una quinta. Bueno, después entramos en... Dale, la boda perfecta detalle, para cada favor. Mamá. Sí. Opción 2, boda hippie en algún campo, súper tranqui, asadito, no mucho más. O sea, juntarse, pero pasarla claro. Bien y no tanto drama. Opción 3, boda elegante sport, una reunión tranquila, poca gente, nada del otro mundo. Bien, me gustan. Me gustan las opciones. Me gusta imaginarlas, básicamente. Sí. Yo ya la tengo, voy con la 2. Para bien. Mí, pastito, nos juntamos a comer algo y lo que vos tengas ganas, mi amor, básicamente, ¿no? Claro, bueno, acá digamos que tenés la tarea encomendada, ¿no? De organizarlo y sí. Tenés total libertad, lo cual sería muy irreal, porque un hijo nunca te daría tanta libertad para organizarle todo. No, pero bueno. No, jamás. Creo que voy con la 1. Todo bien con la 2, pero prefiero la comodidad, como un espacio ahí que está ya armado. Que todo el mundo te haga todo, aparte, ¿no? Sí, hay algo okay. Ahí de que todo el mundo haga todo. Total. O sea, a todo está trapo, bueno también, querés claro. Vos. A todo trapo. A todo trapo. Está bien, si se casan una vez en la vida, era re tradicional. Era, claro, no sé. Si te vas a casar una vez, es tu oportunidad, querido. Tenés que tirar la casa por la ventana. A mí okay. Me gustaría, o sea, me gustaría mucho decir quiero la opción 2. O sea, yo como hija iría por la opción 2, pero siendo madre, quería darle la 1, ¿entendés? O sea, que sí, a todo yo... trapo, toma, hijito, toma. Claro, yo como hija que se casó... Bien, vos acá podés hablar. Claro, yo lo que puedo decir desde mi experiencia es que yo no quería eso claro. Tampoco. No, pero acá los hijos no tienen ni pos ni vos. Claro, y por eso lo pienso desde ese lugar y digo, no... Vamos a pasar un rato claro. Tranquilo y divertido. Y no quiero estresarme con todas estas cosas. Pero les recuerdo que yo este año he ido a un cumpleaños de 15 en el cual las mozas bailaban una coreografía para entregarte el postre. Wow, ¿entendés? Wow. Y dije, no sé si es lo que quiero para mi fiesta. Mientras se le caían las lágrimas, ¿no? Obviamente. De, sí, ¿no? Claro. A las 4 horas de fiesta, claro. Además, ¿no? Ay, de estar dando vueltas de acá para allá por el cita. Claro, sí. Aparte, no solo tenés que tener experiencia gastronómica, sino también ser bailarina.
todo tenías que hacer. Ah, esas expensas no se pagan solas. Pero ¿no? la más, la boda más a todo trapo que de la que he escuchado, porque no la he presenciado, pero conozco a alguien que fue a una boda en la cual cuando llegabas te daban un paraguas, no, una sombrillita, mejor dicho. Sí. Una sombrillita con las iniciales de los novios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y la gente decía, qué loco, ¿por qué me estarán dando una sombrilla con las iniciales de los novios? ¿Qué es lo que va a suceder? Y era que los novios llegaban en helicóptero. ¿What? Y entonces, para que no te despeinen tu hermoso tocado, tenías la sombrillita, ¿pero eso entendés? ¿Es real? Es real. O sea, lo estoy diciendo de ¿es una real? Persona que ¿o fue. ¿Es una leyenda urbana? No, te estoy diciendo de una persona que fue a ese casamiento y me lo contó, ¿entendés? ¿Qué? O sea, existe ese tipo de nivel de si poner toda la torta para llegar en helicóptero a tu casamiento. ¿Qué boludez entrar en helicóptero? Salvo que sea como muy importante para vos. Salvo que seas muy aficionado al helicóptero, ¿no? Claro. Pero ¿cuántas son las chances de que tengas un vínculo emocional con la figura del helicóptero? Una persona en el mundo por allá. Que se conocieron en un helicóptero. Algo muy extraño que suceda, ¿no? Claro. Haciendo el curso para manejar helicóptero. Bueno. Sería un buen concepto de película romántica. Vas a aprender a manejar un helicóptero. Y te enamoras del instructor. Claro, guionistas. Guionistas del otro lado, por favor. Abriendo las orejas. No, qué guionista. Bueno. Soy productora, lo primero que digo, no, una autoescuela. Listo. Este helicóptero bajémoslo, porque este presupuesto no me da. Rubén. Claro. ¿Viste que todas las escuelas de autoescuela tienen nombres de varones? Y muy poquitas de mujeres. Es una denuncia que estoy haciendo en este momento. Claro, a mí no se me ocurre ninguna con nombre de propio. Todas las que se no, me ocurren tienen nombres de con tipo nombre de propio manejar. Y de mujer. No, yo todas las driving, que conozco. Driving cars. Ah, vos vivís en zonas muy chetas. Por la zona sur son todos nombres de varones. Yo aprendí en una escuela que se llamaba Raúl. No, Raúl es un gran nombre de autoescuela. 100% real, no fake. Yo creo que Kelly, que es el nombre de la que está allá en Evita, es de mujer. Me encanta que estemos tirando chivos de una manera... Hola. Desproporcionada. Autoescuela, Kelly. Y hace poco vi una que tiene autos rosados. Karina, creo que se llama. Sí, o no sé, un nombre de señora. Cosa así. Sí. Lo vi me por gusta. Acá, increíble, todos autitos rosados. Sabes que por mi casa también la he visto, ¿eh? Me gusta. Bueno, no sé cómo llegamos ahí. Nuestras mamis, ¿qué tipo de boda han elegido? Están muy ocupadas charlando. Están en una. Está mi bien. Mamá, la dos. Mabel concentradísima. Digna gracias, madre Mabel, de su gracias. Hija. Jackie, la uno y mi madre, Lili, la opción acordate, dos. Acordate, mamá, lo que elegís, ¿eh? Acordate porque te va a tocar poner. Exactamente. Ya que poniendo estaba. Esto queda todo grabado. Esto está grabado. sí, va a pedir que se autodestruya los chicos esto. Ahí... Opción 1, muy bien, te Diego. Te vas a gastar una guita loca. Y Nau, opción 2. Muy bien, Nau está con nosotros. Nau está re tranco. Nadie eligió boda, reunión tranquila, elegante sport. El concepto la baja, elegante ¿no? sport a mí. Sí. Yo ya les dije el código no que sirva. Quisiera para mi ay, casamiento. Sí, ¿cómo era? Extravagante sport. Sí, lo necesito. O sea, necesito que suceda el evento extravagante ay, sport. Dios mío. No importa que no te cases. No. Hagamos algo. Hagamos una fiesta hagamos en la radio. Hagamos algo que sea extravagante sport. Extravagante sport. Por ese favor. Es el código. Dios mío. Bueno, chicas, nos vamos acercando hacia el final. Ay, no, por favor. Sí. Yo quiero seguir eternamente. Faltan dos preguntitas y ya descubrimos. O sea, una pregunta, la opción audiovisual, y ya descubrimos qué mamita de ficción somos. Estamos a un paso. Sí, casi. ¿Qué seremos? La siguiente pregunta. ¿Qué pensás? Mucha atención a esta pregunta, por favor. Ustedes del otro lado también. ¿Qué pensás de los que dicen, manifestalo, pidamos al universo, energías, yo pido al universo, haditas, cosas de colores, brillantina etcétera? Para mí. Opción 1. No me molestan, no sé si funciona. Está bien. Pero como idea está bueno. Si hay algo que quiero que suceda, no me hace mal manifestar, ¿no? O sea, si sucede por eso, bien, y si no, también. Y si no, lo único que hice fue decir eso. Claro, no implica un gran esfuerzo tampoco. Salvo que después esto deriva en una secta. Opción 2. Siempre está esa posibilidad con absolutamente todas las actividades humanas, chicas. Hay que tener mucho cuidado. Es muy loco, pero todo está al borde de ser una secta. O sea, solamente pasarse dos casilleros de más y estás en una secta. Es muy loco eso. Opción, ella se toma muy a pecho. No quiero entrar ahí. Opción 2. Creo bastante. El mundo está tan roto, creamos en algo. Me gusta. Es como una creencia más férrea. Claro, ¿no? Sí, más... se está aferrando un poco, se está agarrando. Sí. Y la opción 3, bueno.
bueno, esto no lo digo yo, lo dice la opción 3. Me parece una pelotudez, no me jodan. Ok. ¿Sí? No cree para nada. Cerradísimo a todos los misterios del universo. Sí, sí, es como, bien, nada. Si quiero que algo suceda, intento hacerlo y si no, bueno, qué sé yo. Yo soy la opción 1. O sea, no me molesta, no sé qué tanto lo hago. Alguna que otra vez he caído, como en la escuela pública, he caído. Claro, caí en la escuela pública, sí, sí, sí. Claro, en esto sí, de decir, ay, bueno, hay que pedirle al universo. No sé, no está chequeado científicamente y no lo estará, si eso es efectivo, pero qué sé yo. Yo soy muy hipócrita. Voy de la opción 3 a la 1. Somos hipócritas en este ambiente. Sí, sí, yo estoy tipo, ah, esto es una pelotudez y de repente estoy... Si sucede, conviene. Claro. Respiremos. Muy fuerte para que suceda. Visualicemos. Sí, viste, sí, que ahora se usa muy, mucho muy eso también. Visualizar también, sí, claro. Yo soy una mezcla de la primera y la segunda. Porque sí, es como está muy que, cerquita. Obvio. Claro, es como que hay cosas en las que de repente sí, digo, sí, hippie, sí, re es por acá. Van juntas, olvídate. Yo a veces es como, sí, es re por acá. Y después digo... Bueno, no sé si están por acá, pero tampoco es tan grave, qué sé yo, de claro, última. No, no le estoy haciendo no mal a estoy nadie. No estoy entrando a la secta, o sea, claro, no estoy no entrando me están a la pidiendo secta. $5,000 y traer a 3 amigos. Exacto. Claro, no me sí, dijeron sí, que deje de hablar con mi familia y les dé un título de propiedad. ¡Estamos bien! Dios mío, es increíble que todo el mundo sabe cómo funcionan las sectas y aún sin así embargo, siguen cayendo. Sí, existiendo. Sí. Qué les locura. Quería contar que igual me parece una buena idea poner... mis dólares acá. Claro. En este, no en ese, que obvio es una secta. En este. En este, claro, otro. Que no. Claro. Que es Dios, igual, pero te juro que no es una secta. Del otro lado, a ver, ¿qué opción? Uno y tres. Dios, uno y tres. Digo también, la aguja hace así. Pa, claro, pa, pa, pa. No hay punto medio. Jackie, opción uno. Mamá Liliana, opción uno. Mabel está que no sabe. Uno y dos también. Sí, digna sí, madre de su hija. Está bien. Sí. ¿Vieron qué loco que está todo bastante alineado? ¿Eh? Nahue, ¿qué dijo? No lo llevo a ver. Opción uno. Uno, muy bien. Está bien, sí, sí. No, este es un ser muy tranquilo. No es tan grave, mismo, claro, no es tan grave. Y bueno, chicas, hemos y llegado chicos, a un gran momento audiovisual que hemos vamos a llegado vivir a este momento, que es la pregunta audiovisual. Y la pregunta es, ¿qué momento iconic de Me Pongo de Pie, Moria Kazán? La señora Moria Kazán. Elegís. Vamos con el primer clip, por a favor. Ver. El pueblo uruguayo, no te pases de la raya. Respetá las figuras argentinas. No te sientas que este es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy. No jodan con nosotras. Ay, toma, bueno, mate. La okay, amo. Este móvil es eterno, aparte. Sí, tira un montón, como siempre, ella ¿no? Es ella puede agarrar y arrancar y no terminar nunca más. Y aparte, sí, esto es reflejo de una época intrusos, 2000ero, de que había todos los días móviles en la costa, qué sé yo. Y claro, pobre, a Moria la exprimían, a ella, a Carmen y a un par sí, más. Y bueno, nos ha dado hermosos este momentos. Como este, vamos con el siguiente clip, Nau, por favor. Todos decadentes, mentirosos, decrépitos, dan vergüenza verlos. No me deja de lado, me idolatra tipo la difunta Correa, la santa de las tetas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. Me amo, gusta mucho cuando dice, no hablen de mí. Amo. A ver, no, para por las dudas no lo digo. No, pero sí, este es el mismo en el que dice algo así como, yo digo una cosa y todos se pelean porque mi frase es divertida, es ocurrente. Puede es como, ser, puede ser, sí, sí, sí. Un recorrido también de como 10 minutos de argumentación. Aparte, no, yo ni me acuerdo, sí, ni me acuerdo con quién se estaba peleando. No, no, pero no seguro importa, era algo incluso de alguna revista que se estaban peleando. Ponele, en el primero era con una de estas vedettes uruguayas. Claro. Que, y por eso se peleaba como diciendo, nosotras te recibimos, cuidadito, con nosotras no. La amo, Dios mío. Y vamos con este momento que para mí no tiene desperdicio, como ningún momento icónico de Moria. ¡Silvina Escupidero! ¡No mientas! Bueno, con respeto. No me estás la abuela muerta, que nadie le faltó el respeto, ridícula. No seas subestimativa de la gente. Te estoy hablando que si la semana pasada se murió tu abuela y decía que estabas triste, no podés decir que estás en tu mejor momento personal, porque el que hace que nos tomás el pelo y la que miente sos vos. A mí lo que mata es la cara de Silvina. No, no, ella está atónita diciendo que es ubica. Aparte, tiró su carta más fuerte que se murió mi abuela y la otra sí. Sí, sí, sí. No me importó nada. No, no, porque aparte esto venía de todo un lore de Silvina súper triste contando que se había muerto la abuela, qué sé yo, móviles en televisión llorando, no sé qué, y llega a la pita del bailando y dice, estoy en mi mejor momento, aunque no sé qué, la abuela, y esta se recalentó
Y bueno, para mí Silvina Escupidero está en el top 5 de frases. Sí. Aparte, no metas a tu abuela muerta en esto. ¿Quién dice esa frase? Es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Pero creo que es uno de los grandes momentos. Quedarme. Es muy difícil elegir uno de estos tres momentos. Yo elijo el Take It Easy porque lo uso mucho también. Claro. Entonces ha quedado grabado en mi memoria. Mi mamá ya eligió el 1. Teguirísimo, muy bien, Jackie. Mamá, vos, la 1 también. ¡Ah! Yo estoy con Diego, Opción 2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aparte, ¿de dónde salieron? El agudo que mete. Sí, de repente es una cosa. A mí me gusta mucho algo de la indignación del 3. Está tan indignada. Que si bien conoces a Mori y sabes que está actuando, un poco te crees que se hinchó las pelotas, ¿viste? Es como, basta, nena, basta. Aparte, no, Silvina... aparte mete Silvina Escupidero, no, tu abuela todo muerta, todo junto en un solo lugar. Mira, igualmente no sé si quedarme con eso. Creo que me voy a quedar... Contando, no vale que cuente las respuestas anteriores para ver con cuál se queda. Me voy a quedar con el A. No sé por qué. ¿Para qué se me desbalance esto? No sé cuál será la opción A. Si estás hablando de Take It Easy, la opción 1. Muy bien. Y para vos, ¿cuál elegiste? ¿Quiénes son? Perfecto. Es muy difícil. Aparte, ¿sabes lo que me costó encontrar? O sea, yo sabía que quería poner tres momentos de Moria y empecé a ver clips compilados. Chicas, no se puede. Ahí para tirar no se puede salir al techo. De ahí. No, es excelente. Y esto abre también una puerta a momentos icónicos de un montón de otros personajes, por favor, ¿no? De la fauna autóctona. Muy bien, eso ha sido todo, la parte de preguntas. Ahora vamos a descubrir qué mayoría tienen. Claro. Y qué mamás son, básicamente. Okay. ¿Qué mamás de ficción? Tenemos mayoría de opción 1. ¿Alguna de ustedes tiene? Sí, yo, aunque hubiera puesto otra cosa en el último, ya tenía mayoría de A. Ok. Yo estoy entre A y B. En realidad, yo estoy equilibrada entre A y B. Yo voy a hacer una mixtura. Va a ser una buena mezcla, ¿eh? Voy a esperar al B. Un lindo cocoliche te va a salir. Del otro lado... opción 1. Opción 1. ¿Mabel también? ¿Mabel también? No te la puedo creer. Mabel eligió toda la opción 2, pero es mayoría de 1. Yo no sé cómo hizo. No cuestiones a mamá. No es nuestra mamá, pero no la cuestiones igual. No, está bien. Ahora todas son las mamás de todas. Yo le creo. Claro, sí, Dios mío. Bueno, quiero decirles, mis queridísimas, que si les ha tocado... y queridísimos del otro lado, mayoría de opción 1, la mamá de ficción que son Silvia, la mamá de la Nana Fine. ¡Ay, me encanta! Jackie está muy feliz de que le haya tocado Silvia. Una de las mejores mamás de ficción para mí. No quiero ponerme mística. Procede a ponerse mística. Claudio María Domínguez. Inmediatamente cuando dijiste que ibas a hacer lo de las madres, dije, ay, ojalá que ponga la mamá de la Lana Fine y seguro me le va a tocar a mi mamá. Me caigo y me levanto, mirá. Creer o reventar. De hecho, fue la primera que dije, esta mamá tiene que estar. Qué buen personaje. Amo esa mamá. No, la amo. Y su madre también, ¿no? Ni hablar. En un momento estuve pensando si ponía, pero dije, no, bueno, vamos a ir con Silvia. Vamos a respetar. Madre Silvia. No, por favor. Bueno, ¿y qué significa? Si te por tocó favor. Silvia, ¿qué la mamá de la Nana Fine, también hay que decir vestuarios icónicos, por favor. Sos una persona protectora, quizás a veces un tanto sofocante. Si sos mamá, seguro sos de esos que le busca novio o novia a tus hijos constantemente y sos bastante chusma. Sos divertida, aunque a veces un poquito intensa. ¿Sí? El consejo, porque ahora me copé con los consejos. ¡Ay, me encanta! Sí, descubrí que me gusta escribir consejos. Te da esto de escribir un libro de autoayuda. El consejo para las mamás Silvia es, ojo, porque podés ser muy demandante y absorbente. Eso a veces aleja a las personas. Regúlate, mamina, como... Ok, ¿sí? Regúlate. Sí, pero nada, sos tipaza. Tipas. Si sos Silvia, tipas. Me intriga mucho qué tipo de mamá es José Tripodero, que suele hacer la trivia. Yo no sé por qué todavía. Solo nos contó que el 13 es Ancono en la quiniela. Ah, mira. Y después de eso dijo, ah, viene la trivia, me voy a la mierda. Porque siempre me toca la opción. La verdad, estaba muy bueno que lo haga José, porque es un fiel seguidor de la trivia. Pero bueno, el otro día dijo que estaba muy enojado y capaz nada. Ya se le va a pasar, no te preocupes. En fin, bueno, en mayoría de opción 2. ¿Quién tiene mayoría de opción 2? Yo estoy ahí. ¿Vos ahí? Diego y Nahue. Diego y Nahue tienen opción 2. Miren, oh por Dios, ninguno va a ser la 3. Estoy muy triste. Gente en su casa. Sí, les tocó mayoría de opción 2. Debo decirles que son...
Pepa, la mamá de Blondie. En Blondie. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Sí, sí. Sos una persona canchera, de crianza abierta. En general, sos como el adulto copado, ¿sí? En los grupos, a veces te cuesta poner límites, pero sos tan genial que lo logras. ¡Tan genial! Tus seres queridos... Sí, yo lo sigo levantando, Diego. Es terrible. Basta. Basta. Te juro por Dios que no hay ningún acuerdo acá, ¿eh? O sea, no lo hago a propósito. No sé, yo no sé. Es ciencia. Dios mío. Tus seres queridos o amigos, parejas, hijos, siempre te cuentan cosas, porque, bueno, sos una persona así como muy receptiva. Consejo, tu desparpajo y tu actitud así a veces medio chill puede ser interpretado como desinterés, así que apa, ojito con eso. Ojota. A veces hay que preocuparse un poquito más por las cosas, ¿sí? Eso, Diego, no todo es una joda. Preocupate, Diego, preocupate. Uy, Dios mío. Muy bien, ok. Por ejemplo, o no, Cami, te lo dice tu trivia. Sí, sí. Hay de abajo hay una nota al pie que lo dice. Bueno, y estoy muy triste porque a nadie le tocó la 3. No importa. Que si les tocar, esto igual lo digo para los que están del otro lado escuchando, si tienen mayoría de 3, les cuento que la mamá de ficción que son es Sarah Connor de Terminator. Sos una persona de armas tomar, sos decidido, decidida, no andás con dramas, si quieres algo, lo encarás. Te haces un poco el duro, la dura, pero tenés re buen corazón y darías todo por las personas que amás. Consejo. Otro que se tiene que regular. Regula tu carácter. Claro, sí, sí. Se ve que le agarré el gusto de ese verbo. Regula tu carácter, porque siempre hay uno más loquito que vos. ¡Opa! Bien. Esto ha sido todo, chicas. No, lo has dado increíble todo. Increíble. Lo has dado todo. La increíble verdad. Increíble. Muy contenta. Gracias, Nahue. Muy ahí contenta con el resultado que me tocó. Yo estoy bien. Sí, yo estoy a favor. 100% a favor. 100% a favor. Hay que decirle que hay público habitual de la trivia, pero sí, que lo ve por YouTube. Es así verdad. Que no están ahora en vivo, pero que en estos días nos vamos a enterar. Esperamos enterarnos pronto. Nos sí, dejan sí, el sí comentario ahí. Y también qué tanto déficit de atención tienen, que es lo que sí, me encanta mucho saber. Sí. Así que bueno, gracias a Cami por esta trivia. Por favor, un placer. Espero que la hayan pasado bien y que se sigan conociendo con estas trivias. Exactamente. Claro que sí. Nosotros nos vamos a hacer un corte que va a incluir música, va a incluir tanda, va a incluir cosas. Para acomodar este hermoso espacio. Vamos a acomodar en esta mesa. Ahora viene algo importante, ¿sabes? Un momento histórico. Porque lo que acaba de pasar, cero importante. Cero importante. Cero. Ahora viene algo importante. Nada. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Tilt a Wheel de Alaska Reed.